veremos a Carlitos y Carlita Preguntones haciendo un recorrido por la Secretaría de Educación y Cultura. Inicialmente ellos estaban algo perdidos porque no tenían ni idea de dónde quedaba esta secretaría, sin embargo fueron consultando hasta que llegaron allá y hablaron con algunas personas, entre ellas precisamente el Secretario de Educación y Cultura, quien nos confesó, nos contó en qué consiste la secretaría y su labor. Así que vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué haces tú por acá en el parque? Quiero conocer al Secretario de Educación y Cultura. ¿Y tú sabes dónde queda eso? No. Vamos y preguntamos. Listo, vamos. Hola, yo soy Carlita Preguntona. Y yo soy Carlitos Preguntón. Y vamos a conocer la Secretaría de Educación y Cultura. ¡Vamos! Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué puedo servirte? Aquí en la Secretaría de Educación y Cultura. No, yo le voy a enseñar dónde queda. Muchas gracias. Vea, en el nuevo consejo, en el tercer piso. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, usted. Bien. ¿Esta es la Secretaría de Educación y Cultura? Sí, la Secretaría de Educación y Cultura queda ubicada en el cuarto piso de este edificio. Muchas gracias. ¿Y usted es el que cuida este edificio? Claro que sí, este edificio es cuidado las 24 horas del día. Muchísimas gracias. Hola. 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 Soy Carlita Preguntona. Bienvenida. Hola. 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 Soy Carlitos Preguntón. Bienvenido. Aquí es donde reciben a la gente. Acá atendemos a todos los ciudadanos. Los direccionamos en las diferentes dependencias para que ellos puedan realizar todos los requerimientos que necesitan. ¿Y usted es la coordinadora? Sí, yo soy la coordinadora del Sistema de Atención al Ciudadano. Trabajamos con dos operadoras del SAT, que son Mariluz y Natalia. Trabajamos con tres mensajeros, Carlos Mario, Augusto y Don Alberto. Nosotros direccionamos a tiempo y respondemos todas las solicitudes de los padres de familia, ciudadanos, estudiantes, alumnos e instituciones, y hacemos todo lo posible para poder responder con el tiempo establecido por la ley y por la Secretaría de Educación todas las peticiones de ellos. ¿Podemos pasar ahora al secretario? Sí, claro, sí, claro, bien pueda pase. ¿Dónde queda en la oficina 400, bien pueda pase. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Podemos pasar ahora a secretario? Él está un poco ocupadito. ¿Ustedes tienen cita con él? No. ¿Me dan un momento, por favor? Mucho gusto, Carlita. José Rolando Mucho Serrano. Mucho gusto, Carlitos. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. ¿Qué más? Muy bien. Ah, bueno, me alegro. Cuéntenme, ¿qué les puedo colaborar? La secretaria nos dio permiso de hacerle unas preguntas. Ah, qué bueno, claro. Cuéntenme. ¿A usted todavía tiene esas almendras que nos dio el otro día? Sí, por aquí tengo unas almendras para ustedes. Ahorita, si quieres, se las entrego. ¿Y qué funciona? Yo soy el Secretario de Educación y Cultura del municipio de Bello. ¿Y qué hace? ¿Qué hago? Desde acá se direcciona con todo el equipo de trabajo de la Secretaría y de la Subsecretaría de Cultura todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas del municipio de Bello, con los profesores, con los estudiantes, todo eso hacemos aquí. ¿Y cómo cuántas comunas hay? ¿Cuántas comunas en Bello? Sí.
10 comunas y un corregimiento, y en cada una de esas comunas tenemos diferentes instituciones educativas, y en el corregimiento tenemos dos colegios. ¿Y cuántas instituciones educativas hay en nuestro municipio? Son 39 instituciones oficiales las que tenemos. ¿Y en total cuántas? Con las sedes son 70 establecimientos los que tenemos aquí. ¿Y a usted le gustaría viajar a otros colegios que no ha conocido hasta ahora? Yo los conozco casi todos, me faltan dos o tres sedes por conocer, pero de resto los he caminado todos. ¿Cuáles son? Me falta por conocer la sede de Villa del Sol. La sede de Villa del Sol. ¿Por Bellavista? Sí, señora. Ajá. Y la escuelita Quitasol tampoco la conozco. ¿Cuántos trabajan acá? Aquí somos aproximadamente 60 empleados en la Secretaría de Educación, es la secretaría más grande. ¿Y las funciones de la secretaría? Bueno, la secretaría tiene 5 coordinaciones, ¿sí? Calidad educativa, planeamiento educativo, cobertura educativa, administrativa y financiera y jurídica. Esos son los 5 procesos. En cada uno de esos procesos, de esas coordinaciones, hay un profesional que es el que responde. Y a su vez, ese profesional tiene un equipo de trabajo. Somos la secretaría más grande de la administración municipal. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Bueno, por aquí a la orden. Lo que necesiten, cuando quieran venir. ¿Listo? Sí.